Bienvenidos, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Tú nos has dado vida, Señor Jesús. Encontré vida nueva al conocerte. Vivo estoy, que soy libre para siempre. Misericordia que tenemos vida, por eso le alabamos y le glorificamos. Gracias, Señor Jesús, por esa bendita gracia que nos redime, que perdona nuestros pecados. Te alabamos, Señor. El pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de Dios.
Y agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Su perfecto amor, su perfecto cuidado nos ha protegido, nos ha preservado la vida y hoy podemos estar aquí en su casa alabando y bendiciendo su nombre. Yo le voy a invitar que así como está, cierre sus ojos y vamos a consagrar nuestras ofrendas y contribuciones al Señor. Padre, hoy estamos aquí en tu casa agradecidos, Señor, conscientes de tu provisión, conscientes, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu poder, Señor. Con nuestras manos, Señor, con nuestras vidas, te alabamos, te bendecimos, con todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, porque reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Y en esta hora consagramos, Señor, nuestras ofrendas a ti, Señor. Yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos y tu bendición sobreabunde en cada familia, en cada niño, en cada adulto, en cada anciano, en cada persona en este lugar, Señor, que hoy ha dispuesto con corazón generoso, Señor, el seguir sembrando en tu obra, Señor. Bendice a tu pueblo que da con alegría. Abre puertas de bendición, Señor, aumentos, trabajos, Señor, promoción. Y no solamente esto, sino también, Señor, ellos puedan ver cómo tú te glorificas en cada área de sus vidas, Señor, porque tú bendices a aquel que da con alegría, porque tú honras, Señor, a los que te honran. En el nombre de Jesús, glorifícate, bendice, Señor, aquel que da la décima parte, que, Señor, esa vida íntegra, Señor, pueda ser bendecida.
y que lo que queda en sus bolsillos, Señor, sea multiplicado conforme, Señor, a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, aquellos que buscan primeramente, Señor, tu rostro, les sea añadido, como dice tu palabra, todas las demás cosas serán añadidas. Señor, en el nombre de Jesús, consagramos estas ofrendas para ti y te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Puede pasar a depositar su ofrenda, o bien puede hacerlo también por el sistema Square o enviando un mensaje de texto al 84321. Mientras usted lo hace, puede tomar su lugar, y queremos recordarle algunos anuncios. El día de hoy va a ser la reunión de varones, así es que todos los hombres, al final del servicio, nada más quédense 3 a 5 minutitos con mi hermano Rick. Él tiene más información acerca de esta reunión. Todos los jóvenes y adultos, ¿verdad?, varones, están invitados, así es que no se vayan, quédense, va a ser un tiempo muy agradable para ustedes. Solamente se van a poner de acuerdo en algunas cosas, y no se vaya, ¿verdad?, sin saber de lo que se va a tratar esto. También queremos recordarle, ¿verdad?, que ya están los boletos para la conferencia de matrimonios. Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, si usted quiere comprar su boleto, acérquese con Dora y Moses, este matrimonio que están encargados de este ministerio. Si usted quiere tener más información, acérquese a ellos. También, si usted ya quiere adquirir su boleto, acérquese con ellos, ellos los tienen y ellos pueden darle más información. Ya se acerca, es el día 19 de febrero, así es que haga planes y no se pierda de esta bendición. También por ahí vieron, a lo mejor ya en las redes, salió la publicidad para nuestra conferencia de mujeres valiosa. Valuable es el tema de esta conferencia. El propósito, ¿verdad?, es ministrar a las mujeres, todas aquellas mujeres, ¿verdad?, que puedan encontrar su propósito, su valor, con la ayuda de Dios. Así es que si usted por ahí tiene una amiga, una conocida, una hermana, vaya haciendo planes. 27 y 28 de febrero, le adelanto que va a ser un tiempo muy especial, no tiene ningún costo. Pero haga planes, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Por ahí ya compartimos en las redes las oradoras que van a estar presentes: nuestra hermana Janet Pérez, ella es una pastora en Río Bravo; nuestra hermana Diana Gómez, ella también es pastora. Y va a estar también nuestra hermana Dora, ella va a estar compartiendo con nosotros una clase de fitness, así es que vaya preparando su tapete, vaya preparando su outfit, porque vamos a entrar en calor. Así es que siga invitando amigas, comparta la publicidad para que muchas ahí lo anoten, ¿verdad?, en su agenda. Va a ser un domingo por la mañana, y en la tarde a las 5:30 vamos a tener esta clase de activación física, y viene el lunes a las 6:30 vamos a estar teniendo, ¿verdad?, continuación de esta conferencia, pero la adelantamos para que haga planes en separar este día y en invitar a más amigas, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las necesidades. En esta hora vamos a seguir creyendo, dice su palabra, en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Aunque no podamos ver, aunque no podamos palpar, aunque no podamos sentir, los hijos de Dios caminamos en fe. ¿Y qué es en fe? Bueno, es decir, nosotros confiamos, ponemos nuestra confianza en Dios, aunque lo que veamos a nuestro alrededor parezca que no está sucediendo nada, que no está pasando nada. Pero déjeme decirle que en el ambiente espiritual Dios ya está obrando, y Dios no deja de trabajar a tu favor y a mi favor. Esas oraciones que hemos elevado a Dios no han sido en vano. Dios está trabajando. Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios no se duerme. Dios no descansa. Dios no se da por vencido como nosotros, ¿verdad?, a veces terminamos cansados, decepcionados. Dios no es así. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Así es que yo le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde está, y vamos a decirle: Señor, aunque yo no pueda ver aún la respuesta a mi necesidad,
yo sé que tú estás obrando, porque mis ojos de mi fe me llevan a confiar en ti, me llevan a creerte a ti. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo para alentarnos, para recordarnos, Señor, que no es, Señor, en el ambiente humano, no es, Señor, en nuestras posibilidades, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Es por fe, Señor, que tú te manifiestas, que tú te mueves, que tú obras en favor de tus hijos, de aquellos que te creen, de aquellos que hacen suya tu palabra, Señor. Y yo sé que en esta hora hay familias, hay mujeres, hay hombres de fe en este lugar que han creído, Señor, en ti, que han, Señor, arrojado sus vidas en tus brazos y han decidido dar ese paso de fe, Señor. Yo sé que tú honrarás, Señor, ese paso que ellos han dado al decidir creerte a ti, porque, Señor, tu palabra dice que no serán avergonzados los que en ti confían. Aquellos que deciden ponerte en primer lugar no serán avergonzados, Señor. Y en esta hora hay vidas, hay corazones que hoy levantan sus manos en fe, creyendo en ti, creyendo en tu palabra. Padre, yo te ruego que tú hables a sus vidas, que tú hables a sus corazones, que tú ministres a la necesidad de cada persona que hoy ha venido hasta tu casa creyendo que tú puedes obrar. Sana a los enfermos, liberta, Señor, a los corazones oprimidos, aquellas familias que están pasando por necesidades diferentes, violencia, Señor, defiéndelos, defiende su causa, libértalos, Señor, ayúdalos en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen necesidad de empleo, Señor, abre puertas de bendición, da gracia y sabiduría, Señor, en los trabajos. Aquellos que están pasando por problemas financieros, sé tú su proveedor, Señor. Cualquier problema legal, tú eres nuestro abogado, defiende nuestra causa, obra justicia sobre la vida de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, que en medio de la adversidad, en medio del problema, podamos, Señor, seguir creyendo que tú estás obrando, que tu poder es real, Señor, y tu poder se hace presente en medio de las pruebas y las dificultades. En el nombre de Jesús, depositamos nuestras cargas en tus manos y te damos toda gloria, toda honra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aquí estamos, Señor Jesús. Eres tú. Aquí estás,
Levante sus manos y declare esto con nosotros. Dígale, Señor, aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, aunque tal vez hoy no te sienta. Dios está en este lugar, su presencia está aquí. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. To heaven, levante sus manos al cielo y dele gracias, gracias a Dios. Give thanks to the Lord. Dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo. For all these weeks, I've been thinking, durante todas estas semanas, he pensado cuán, how hard the battles are. Qué tan duras son las batallas, and sometimes, we get out of one and we face another one. A veces salimos de una y entramos a otra batalla, y we wonder, y nos preguntamos, Señor, what you're doing here? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? How is that you want me to get through all of this? ¿Cómo es que quieres que salga de todo esto? And it's something that the Lord brought to my heart. Algo que el Señor trajo a mi corazón. It's just this, it's this phrase. Es solamente esta frase. And it is, just give thanks. Solamente da gracias. Solamente da gracias. You know how powerful it is to give thanks to the Lord, even when we don't see that He's working. ¿Sabías que es muy poderoso dar gracias a Dios aun cuando no vemos que Él está obrando, que Él está trabajando? The Word of God encourages to give thanks to the Lord always, because this is good. La Biblia nos invita a dar siempre gracias a Dios porque esto es bueno. And when we give thanks to God, even in our battles, cuando damos gracias a Dios aún en nuestras batallas, His name is lifted up. Su nombre es alzado. Su nombre es conocido. Porque estamos nosotros proclamando que en medio de lo que vivimos, we're proclaiming that in the midst of the things that we're living in, God is working. Dios está obrando. So I want to encourage you today to give thanks to God. Quiero animarte a que hoy le des gracias a Dios. I don't know what you're going through. No sé por qué estás pasando, but God knows. Dios sí lo conoce. And as we just sang, y así como lo hemos cantado,
God is working. He is preparing a way. Él está trabajando. Él está abriendo camino. Just give thanks. Solamente dale gracias a Dios. Will you lift up your hand to heaven today and just say thank you. Thank you, God, because I know that you're working. Podrías alzar tu mano al cielo y decir gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando. When we give thanks, we're declaring, cuando damos gracias, estamos declarando that we believe, que creemos that he would do a miracle, que creemos que él obrará un milagro en nuestras vidas. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Give praises to him today. Dele alabanzas a él hoy en esta mañana. I want to invite you to take your seat. Quiero invitarle que todos tomen su asiento and to watch the following video. Que vean el siguiente video. El 2020 fue un año tormentoso en el cual muchos llegaron al naufragio. Sin embargo, en medio de todo esto, la Iglesia Ancla fue plantada. Al inicio de esta plantación, comenzamos con $18,000 en recursos para que Iglesia Ancla abriera sus puertas a la comunidad de McAllen, Texas. Y gracias a la suma de organizaciones y personas que a lo largo de este año han dado su apoyo, la Iglesia sigue avanzando. Hemos sido llamados a alcanzar a cada integrante de las familias de nuestra comunidad del Valle de Texas y suplir sus necesidades sin importar cuáles sean estas. Siembra. Queremos sembrar generosamente al espíritu de cada familia con la palabra. Sembrar nuestros recursos y sembrar buenas obras. Esa es nuestra visión para este 2022. Para que la Iglesia siga impactando con la palabra, recursos y buenas obras en las familias, estamos buscando de personas dispuestas a sembrar generosamente. Queremos invitarte a que seas parte de lo que Dios está haciendo en Iglesia Ancla. Nuestra misión es recaudar $25,000 durante los próximos 6 meses del año 2022, para que a través de estos fondos podamos continuar ofreciendo clases de inglés gratis a la comunidad, becar a niños con escasos recursos para las clases de música y arte en la escuela de verano, proveer consejería profesional a mujeres, jóvenes y parejas, y dar alimento y ayuda a las familias vulnerables. Y también seguir con el funcionamiento de esta sede para que todo esto pueda realizarse. Tenemos la certeza que la Iglesia Ancla es buena tierra y tú puedes ser parte de la gran cosecha que Dios tiene preparada. Y para que esto sea posible, queremos desafiarte a que te unas a esta visión para tener las finanzas necesarias y así seguir sembrando en la vida de todos aquellos que lleguen a este lugar. Gracias por hacer esto posible. Siembra generosamente para que otros también puedan vivir anclados. Wow, what a great challenge, qué gran desafío, ¿verdad? Pueden aplaudir y pueden decirle, Señor, yo sé que este es un desafío que aparentemente suena algo fuera de nuestro alcance. But you know, Anchor Church has worked and has served the community through all this whole year, the first year. Durante todo este año hemos podido servir como iglesia and to reach out hundreds of families, alcanzar cientos de familias y llevarles el mensaje de Jesús. And our vision is to continue doing this. Nuestra visión es continuar haciendo esto, but it goes and go beyond our expectations. Y ir mucho más allá de nuestras expectativas. But this will be only possible through generous people like you. Esto va a ser posible a través de gente generosa como ustedes, and people that are out there, y gente que está allá afuera, que estén dispuestas a sembrar en esto que Dios ha preparado para nosotros. And before we talk about this activities, antes de que hablamos de todas estas actividades y proyectos que tenemos, we want to encourage you, queremos animarles a que abran su Biblia hoy, que preparen su corazón ahí donde se encuentre, le diga, Señor, háblame. Open up your word today and let's prepare our hearts and to say, God, you know,
Speak to me today. Habla a mi vida hoy. Habla a mi ser. I want to invite you to open up your Bibles in the book of John. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan, chapter 19, en el capítulo 19. Verses 38, versículo 38. Ahí les están pasando algunas hojas que van a ser útiles para ustedes. Puede indicar con un amén. You may say amen when you got it. 19:38. The word of God says, la palabra dice, afterward, Joseph of Arimathea, who had been a secret disciple of Jesus because he feared the Jewish leaders, asked Pilate for permission to take down Jesus' body. Say with me, Jesus' body. When Pilate gave permission, Joseph came and took the body away. Let's close our eyes and pray. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar para que Dios sea el que ministre nuestras vidas hoy. Padre, venimos delante de ti en esta tarde, en esta mañana preciosa, porque sabemos que tú nos has traído y tú has puesto, Señor, en nuestros corazones este deseo de seguir adelante llevando tu palabra, de seguir adelante como iglesia para que podamos reflejar al mundo, Señor, lo que tú quieres hacer en la vida de cada ser, de cada vida que esté dispuesta, Señor, a escuchar este mensaje de amor y de esperanza que proviene solo a través de tu Hijo Jesucristo. Habla nuestras vidas hoy, prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Todos decimos amén, amén. All right, for today's sermon, it's called Leave a Legacy. El sermón de esta mañana o de este día es Deja un Legado. Deja un Legado. Y hemos escuchado la historia o hemos leído un poco en esta mañana sobre la historia de un personaje que dejó un legado. We heard the story of a character right now that it just left a legacy, a powerful legacy, un legado poderoso y que ha trascendido generaciones. And what a beautiful challenge that we just, you know, saw. Qué hermoso desafío que acabamos de ver, en el cual nos invita o estamos invitando a cada uno de los que somos parte de la iglesia Ancla y de los que están allá afuera a que nos unamos para hacer un legado, para dejar un legado a esta generación y a las venideras. We don't know when Jesus is coming. No sabemos cuándo viene Jesús, but we know that we gotta prepare. Pero sabemos que tenemos que prepararnos, and we need to work, y tenemos que trabajar constantemente para que el Señor prepare nuestras vidas y prepare a todos aquellos que están pasando por necesidad y necesitan escuchar el mensaje de Jesús. But what is a legacy? ¿Pero qué es un legado? Leaving behind a legacy means making an impact that will last long after you die. Dejar un legado es hacer un impacto que va a durar aún y cuando tú hayas muerto. How many of you have thought, what is going to be my legacy after I passed away? ¿Cuál va a ser su legado? ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que voy a dejar yo después de que muera? What is people are going to say about me? ¿Qué es lo que van a decir las personas de mí? A legacy can be financial. Un legado puede ser financiero, or with something that you created, o algo que tú creaste, or through the people you touched while you were alive, o a través de las personas que tú tocaste. So legacy is not only about the money that you can leave to someone else. El legado no solamente se trata de aquel dinero que puedes dejarle a alguien más. It is through the impact of your life. Es a través del impacto de tu vida. It is through the things that you create, a través de las cosas que tú creaste. So now that we kind of understand, you know, what is a legacy, we can ask ourselves, what is going to be mine? Podemos preguntarnos hoy en esta mañana, y entendiendo lo que es legado, podemos decir, bueno, ¿cuál va a ser el mío?
You know, if you haven't worked in it, si no has trabajado en él, or you never thought about it, nunca has pensado en esto, I just want to encourage you today. Quiero animarte hoy en este día, that is never too late to leave a legacy. Que nunca es tarde para dejar un legado. If you're alive, si estás vivo hoy, that means that God is giving you an opportunity. Eso significa que Dios te está dando una oportunidad a ti y a mí para que podamos dejar un legado que pase nuestras generaciones aún y aunque nosotros muramos. There are some people that have left a legacy. I just want to mention a few. Hay algunas personas que han dejado un legado y quiero mencionar solo algunos. This one is Martin Luther King Jr. This is Martin Luther King Jr. He was born in 1929, and he passed away in 1968. He was an American Baptist minister, and he was a non-violent activist and leader in the country's civil rights movement. You know his story. Muchos de ustedes conocen su historia de Martin Luther King y cómo él promovió la unión entre dos razas que se encontraban en esta nación. And he just expressed these words that now we can still remember. Y él expresó estas palabras que hoy en día aún recordamos. I have a dream. Yo tengo un sueño. And because of that dream, y por ese sueño, y for that, you know, a movement that he created, y por ese movimiento que él creó, is that now, you know, people of all different colors have a ride on this nation. Es por eso que ese movimiento que él provocó, gente hoy de todos diferentes tipos de colores tienen un derecho y tienen una oportunidad en este país. You know, this is a man that left a legacy, but also we can think about women. También podemos pensar en mujeres. It's not only about men, and no solamente se trata de los hombres, sino también las mujeres han dejado un legado. Mother Teresa, la Madre Teresa de Calcuta. She was born in 1910, and she passed away in 1997. Mother Teresa was a Roman Catholic nun and a founder of the Missionaries of Charity. She was born in what was previously known as Yugoslavia, and she spent most of her life in India, where she became famous worldwide for selflessly dedicating her life to take care of lepers, homeless, and dying in slums in Calcutta. Después de todas estas acciones que ella realizó, pasando su tiempo y su vida con gente que estaba enferma completamente, gente que estaba siendo despreciada por el mundo, vemos que esta mujer deja un legado, and she still remembered today, y sigue siendo recordada hoy por sus acciones y por aquellas cosas que ella cometió. Lawrence S. Rockefeller. He was also born in 1910, and he passed away in 2004. And he served under five presidents from Eisenhower through Ford in helping to enact legislation for land and water conservation and highway beautification, among other areas. Rockefeller used his fortune to donate thousands of acres for parkland, but also lobbied others to follow his lead in preservation. Este hombre donó su tierra y miles de dólares para que pudiese producirse diferentes áreas en aquella ciudad. Bueno, Rockefeller, have you ever heard of the Rockefeller Center in New York? Si alguna vez has escuchado del centro de Rockefeller en Nueva York, es una rascacielos altísimo. Este hombre millonario, él dedicó miles y miles de dólares para que muchas cosas funcionaran durante ciertas partes del gobierno durante de los Estados Unidos por casi 5 presidentes. Él estuvo aportando, él estuvo ayudando de alguna manera, y él sigue siendo recordado por muchos políticos y personas de los Estados Unidos por esa caridad, esa donación generosa que él dio a los Estados Unidos, que aparte de estas cosas pudieron funcionar muchas necesidades que tenía en aquellos entonces el gobierno americano. These are just some people that have left the legacy. Estas son algunas personas que han dejado algún legado.
and they are still remembered today. Ellos son recordados ahora. You can mention some others. Quizás usted pueda mencionar o recordar algunas otras personas. But you know, these deeds and these things that they have done, quizás estas cosas que ellos hicieron, they have an expiration date. Tienen una fecha de expiración. But let me tell you something. Pero déjame te digo algo. But when we leave a legacy for the kingdom of God, this has an echo on eternity. Cuando nosotros dejamos un legado para el reino de Dios, esto no solamente es recordado en la tierra, sino que también hace un eco en el cielo. When we do something for God's kingdom, when we do something for the cause of Christ, cuando hacemos algo por la causa del reino, we are leaving a legacy. Estamos dejando un legado that will make echo in heaven, que hará eco en la eternidad en el cielo. And there's a man here in the Bible that we just talked about, that we just read about. Hay un hombre aquí en la Biblia del cual acabamos de leer. His name is Joseph of Arimathea. Él es José de Arimatea. Este hombre, it's mentioned in the four Gospels of the Bible. Este hombre es mencionado en los cuatro evangelios de la Biblia. Matthew, Mark, John, and Luke. Estos cuatro evangelistas mention Joseph. Estos cuatro evangelistas mencionan a José. And he mentioned the story of his life. Menciona un poco de la historia de su vida and what he did y lo que él hizo. And he had a very important part when Jesus was crucified. Él tuvo una parte muy importante cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo murió. He left a legacy. Él dejó un legado. We're going to discover what this legacy is today and how we can act to leave a legacy for the cause of Christ. Él dejó un legado y en esta mañana vamos a descubrir cómo podemos actuar para dejar un legado por la causa de Cristo. How many of you would like to leave a legacy that makes echo in eternity? ¿A cuánto nos gustaría dejar un legado que haga un echo en la eternidad? Que sea conocido también en el cielo nuestro nombre porque hemos hecho algo por la causa de Cristo. The first act that we must follow so we can leave a legacy. El primer acto que debemos de seguir, acción que debemos de seguir para poder dejar un legado is that we must act on the appropriate time. Tenemos que actuar en el momento apropiado. We must act on the appropriate time. Tenemos que actuar en el momento, en el tiempo apropiado. If you think about the characters that we just mentioned today, si mencionas, si puedes pensar en aquellos personajes de los cuales hablamos hoy, they worked, they moved, they did something when it was needed. Estos personajes que acabamos de mencionar, como la Madre Teresa de Calcuta, como Rockefeller, ellos, inclusive Joseph of Arimathea y José de Arimatea, actuaron en un momento oportuno, en un momento donde había necesidad. In a moment where there was need, Joseph of Arimathea worked and did something. José de Arimatea hizo algo. What was happening here? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Well, Jesus was being crucified. Jesús estaba siendo crucificado. Jesus and all the crowds, Jesús y todas las multitudes estaban ahí presentes en una misma escena. All the multitudes and the crowds, you know, were present in one scene. They were all gathered, you know, seeing the one that called himself the Son of God being crucified. Todos estaban viendo como aquel que se llamaba el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. If you know the story of the Bible, si conoce la historia de la Biblia, you're going to be able to see that there was a lot of chaos in that moment. Había mucho caos en ese momento. Había mucho disturbio. Había muchos problemas. All the disciples were scattered. Todos los discípulos estaban separados, estaban en diferentes lugares. La gente estaban unos gritando, crucifíquelo. Los soldados, vemos como al final, para terminar con la vida de Jesús, ponen una lanza sobre el costado de Cristo para asegurarse que él muera. Y vemos todas estas cosas en la Biblia y nos deja ver que el tiempo que estaban pasando ahí era un momento muy difícil.
despite the difficult circumstances that they were going through, you know, Joseph of Arimathea, his José de Arimatea, he was willing, él estaba dispuesto a hacer algo que dejara un legado. He was willing to do something that could leave a legacy. He was willing to act in the proper time. Él estaba dispuesto a trabajar en el tiempo oportuno. And the Bible says, la Biblia nos dice de Joseph que José, he donated, él donó a tomb, una tumba, so the body of Jesus could lay down. Él donó esa tumba para que el cuerpo de Cristo pudiera reposar ahí. Ese es el legado que José deja. Pero quiero que pensemos en cómo es que él actuó y los momentos que él estaba viviendo. You know, the scripture says that he was a disciple. La Biblia nos dice que él era un discípulo of Jesus, but he was following in secretly. Él lo estaba siguiendo en secreto. Because he had a high position. Él tenía una posición alta. He was part of the leaders. He should be one of the people that were, you know, saying, crucify Jesus. Él tenía que haber sido uno de aquellas personas que gritaban, crucifiquen a Jesús. Pero él en ningún momento se ve en la Biblia, la palabra nos da testimonio de que él era un hombre bueno, un hombre justo y que no estaba de acuerdo con las cosas que se estaban haciendo con Cristo. He didn't say publicly, I'm a follower of Christ, I'm a disciple of Christ, but he acted in the right moment. Él no estaba diciendo o no había dicho que era un discípulo de Jesús, pero actuó en un momento oportuno. If you think about the times that we're living now, si pensamos en los tiempos que estamos viviendo hoy, we might say, podemos decir que estamos también enfrentando momentos igual o más difíciles de lo que se estaba viviendo en aquel entonces. Estamos viviendo momentos muy difíciles, así como los momentos que estaba viviendo Martin Luther King. Estamos viviendo momentos difíciles, así como lo estaba viviendo la Madre Teresa de Calcuta allá en la India. Estamos en un tiempo donde hay mucha crisis, donde hay mucho caos en nuestro mundo. And we don't have to go too far to realize that the crisis is in the whole world. No tenemos que irnos tan lejos para darnos cuenta que la crisis está en todo el mundo. Just look around you, solo mira alrededor de ti, and you're going to realize that every single member of our community is going through something right now. Podemos darnos cuenta que cada miembro de nuestras familias, de nuestras comunidades, están pasando por momentos difíciles. Am I lying? ¿Estoy mintiendo? I'm not, right? Because it's a difficult situation that everyone is going through right now. Es un momento difícil es que todos estamos pasando. Y súmale, you know, and just add the personal issues, the things that comes in the way despite of this pandemic. Y suma todas las cosas que están trayendo, aparte de esta pandemia, que están ocurriendo en las familias, en nuestras vidas, de manera personal, ya sea enfermedad, ya sea falta de empleo, ya sean crisis nerviosas, mentales, whatever these things are, you know, it's making it harder and harder and harder. Cualquier situación es que podamos mencionar está haciendo y complicando más y más la situación. But if God allowed those people to stand in the midst of difficult situations to leave a legacy, pero si Dios le permitió a aquellas personas que se levantaran en aquellas situaciones difíciles para dejar un legado, God is allowing us a church to live in this season. Dios nos está permitiendo vivir en este tiempo, iglesia, so we can leave a legacy as well, para que también podamos dejar un legado. If you and I are still breathing with me, breathe out. This thing that we're just doing right now, it's something that a lot of people are lacking. Thousands of people are lacking right now. Esto que acabamos de hacer es algo que muchas personas allá afuera no pueden hacer. Les está faltando el aliento. Y esto está trayendo mucha crisis en nuestro mundo. But if God has allowed us to live,
Pero si Dios nos ha permitido vivir en este tiempo, it's not so the church can live in fear. Es no para que la iglesia viva en temor. It's not so the church can stay in our comfort zone. No es para que la iglesia esté en su zona de confort. If God has allowed us to live in the midst of this season, it's so we can leave a legacy. Si Dios nos ha permitido como iglesia vivir en esta temporada, es para que tú y yo también podamos dejar un legado. ¿Cuántos están conmigo y dicen amén? The world will not see Jesus in those times unless the church understands that we must act where there is need for those who are in need. El mundo no podrá ver a Jesús en estos tiempos a menos de que la iglesia entienda que debemos de actuar donde hay necesidad y por aquellos que están en necesidad. This message should shake our hearts. Este mensaje debe de sacudir nuestros corazones, porque los tiempos que vivimos son para que usted y yo comencemos a pensar. It's our time that we're living right now, so we can, you and I can think, what can I do to leave a legacy as a church, as the body of Christ? ¿Qué puedo hacer para dejar un legado como la iglesia de Cristo? ¿Qué puedo hacer para que otros conozcan a Jesús? Joseph acted at the appropriate time. José actuó en el tiempo apropiado. You know, if you're with me, si lees conmigo, la palabra de Dios nos dice en el versículo 39 de que él pidió permiso. He asked for permission in John 19:39 to bring the body of Jesus Christ, bajar el cuerpo de Jesús. The fact that he went before the leader, el hecho de que José haya ido delante de su líder, nos habla de acción en tiempo apropiado. Nos habla de que él no se dejó intimidar. He didn't get intimidated. He didn't get scared. What is kids going to say about me? Él no le dijo, él no pensó, ¿qué va a decir Pilato de mí? Ahora que se entere que a mí me interesa el cuerpo de Cristo. Because this man shouldn't think about, you know, the body of Christ. This man should be in a position of, you know, let him there. Déjalo ahí en la cruz. Déjalo ahí que termine sus últimos segundos de vida. But Joseph was, you know, I don't care. I'm going to go with him. Voy a ir con él sin importar las cosas o las consecuencias que yo pueda enfrentar. Isn't this amazing and powerful? ¿No es esto poderoso y maravilloso el saber cómo es que el Señor mueve nuestros corazones para que nos enfrentemos ante las circunstancias o personas o cosas que puedan desafiarnos? ¿Pero por qué? Porque hemos conocido a Jesús. A person that has known Jesus will act and will not let anyone else intimidate them. No va a dejar que les intimiden porque han adquirido el poder de Dios, de Jesús en sus vidas. Joseph couldn't stand the suffering of others. José no pudo soportar, él no pudo ignorar el dolor que otros estaban viviendo. En este hecho que yo veo aquí es que José, como nos dice su palabra, él no estaba de acuerdo que hicieran todo esto a Jesús. Él no estaba de acuerdo que estuviera ocurriendo eso en la vida del Mesías. Y él no estaba de acuerdo que Jesús estuviese ahí colgado y que fuese alimentado, que fuese él el alimento de bestias. Esto nos enseña, amados hermanos, iglesia, que no podemos ignorar. We should not ignore the pain of others, the suffering of others. Especially when it's the body of Christ, especialmente cuando es el cuerpo de Cristo. If you look around you, si tú ves alrededor de ti, you're going to see different faces, different families. Si ves a los que están aquí, vas a ver diferentes rostros, diferentes familias. Beautiful people, by the way. Gente hermosa la que está aquí. But if you look around them, si los ves a todos ellos, every single person, even myself, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos hay una necesidad de nuestra alma, de nuestro ser. Hay algo que está ocurriendo en nuestras vidas y que necesita ser cubierto por el poder de Dios y la gracia de Dios. Pero sabes, hemos hablado en estos últimos días, en los miércoles, we've been talking about this on Wednesdays, that we are one body. Somos un cuerpo.
We need each other. No necesitamos unos a otros y no podemos ignorar. We should not ignore the pain that others are suffering. No podemos ignorar el dolor que otros están sufriendo. 1 Corinthians 12:27. Primero de Corintios 12:27. Nos dice, now you are the body of Christ. Ahora tú eres el cuerpo de Cristo, and each of you is part of it. Y cada uno de ustedes somos parte del cuerpo de Cristo. You and I are part of the body of Christ. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. You and I need each other. Tú y yo nos necesitamos. So let's not ignore our needs. No ignoremos nuestras necesidades. No ignoremos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con la gente que está sufriendo. Let's leave a legacy. Let's act in the appropriate time. Dejemos un legado. Comencemos a actuar en este tiempo apropiado. Este es el tiempo, iglesia, en el que el Señor está esperando hombres y mujeres, jóvenes y niños, que estén dispuestos a levantarse para proclamar el nombre de Jesús con valor, para que todo el mundo pueda conocer que a través de Él está la salvación. How many of you say amen? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? The second act that we must follow is that we must act in faith. Tenemos que actuar en fe. If we want to leave a legacy, we must act in faith. Si queremos actuar y dejar un legado, perdón, debemos actuar en fe. Joseph acted in faith when he asked for Jesus' body. José actuó en fe cuando él pide el cuerpo de Jesús. It is in these times of chaos where the real disciples are known. Es en el tiempo de caos cuando los verdaderos discípulos son conocidos. It is in the times of chaos where the faith, your faith is going to be revealed. Es en el tiempo del caos donde tu fe va a ser conocida. Look what I'm saying this. Mira por qué estoy diciendo esto. If you think about before Jesus was crucified, si piensas antes de que Cristo fue crucificado, he was in the Last Supper, él estaba en la última cena. With who? His disciples. And he said, you know, yo voy a morir. Alguien aquí me va a entregar. And we see Peter. Y vemos a Pedro. Jesus, if I gotta die for your cause, I will die. Si tengo que morir por la causa, yo voy a morir. Yo voy a estar ahí contigo. Yo voy a ir a la prisión. And if we keep reading the Bible, the gospel, we see that as soon as Jesus was arrested, si continuamos leyendo la Biblia y vemos después de que Jesús fue arrestado, dice la Biblia que Pedro seguía a Jesús de lejos. Peter was following Jesus from afar. But we see this disciple that was... And it was a secret disciple, pero vemos a este discípulo secreto. That it was, no creo que haya sido tan secreto, porque todos los discípulos lo conocían y sabían que seguía a Jesús. Pero es decir, que él no había revelado completamente o abiertamente delante de todo el Sanedrín y de todos los líderes. Pero vemos a este José, un discípulo que actúa en fe en el momento más crucial y más de más necesidad para el cuerpo de Cristo. Él no le importa las consecuencias que tenga que vivir. Él permanece ahí. And he goes before Pilate. Él va delante de Pilato. And he asks for Jesus' body. Y él pide por el cuerpo de Jesús. What Joseph is basically doing right here is declaring publicly his faith. Lo que José está haciendo básicamente en este pasaje o en esta parte de la historia de Jesús, él está declarando públicamente su fe. If we want to leave a legacy, we must make our faith publicly. Si queremos dejar un legado que haga eco en la eternidad, tenemos que hacer nuestra fe pública. Que la gente conozca que tú y yo somos creyentes, somos seguidores de Jesús. That the people out there might know that you and I are followers of Jesus Christ. I'm going to ask a question, and I hope you answer. You know what, I would like for you to answer it, but if not, keep it there for you. Espero que respondas lo que yo esperaría que respondieras. Si no, solo manténlo para ti. But do you, have you testified out there that you're a believer? ¿Tú has testificado allá afuera en el mundo, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú, con las personas que tú te relacionas, que eres un cristiano?
hope you do. I hope you do. Because this will leave a legacy in the life of many. Esto dejará un legado en la vida de muchos. People will know that you believe in Christ and they will come to you and ellos podrán venir a ti. Ellos podrán encontrar a Jesús a través de ti cuando ellos se encuentren en necesidad. He acted in faith. Él actuó en fe. As we saw in this video, we started a church in the middle of the pandemic. Como usted vio este video y lo hemos hablado y lo hablaremos hasta que Cristo nos lo permita, porque eso es algo que es algo por lo cual nosotros debemos de gloriarnos en el Señor. Que Él nos permitió abrir una iglesia cuando muchas otras iglesias estaban cerrando sus puertas. Cuando muchas iglesias todavía no tenían servicios. Cuando aún muchas iglesias ni siquiera han podido abrir hasta ahora su puerta para recibir a una persona. Pero si Dios nos permitió abrir una iglesia, es porque nosotros necesitábamos primero actuar en fe. We needed to act in faith so we can let the people know who Jesus is and what he can do. And we needed to take leaps of faith. Y teníamos que tomar pasos de fe. As a pastor, my wife and I, we were working perfectly in another church. Estábamos trabajando muy bien en otra iglesia. We were dedicated. We loved the ministry there. Amábamos el ministerio. Lo amamos el ministerio ahí. Y pudimos seguir ahí, vivir cómodamente ahí, because we were fine. We didn't have a need to get out of our comfort zone because we were good. You know, estábamos muy bien. No teníamos ninguna necesidad ni por qué pedir nada. And I remember before we were going to talk to our pastors that we were, you know, thinking on leaving the church and coming up with this. I told my wife, yo le dije a mi esposa, you know, I don't care if we have to lose things, privilege, stuff that we have right now. Recuerdo que le dije, no importa si tenemos que perder privilegios o cosas que tenemos hoy. Porque este es un paso de fe que vamos a dar. This is a leap of faith that we're going to take, that we're going to do, que vamos a hacer. But because there's people out there that needs to know this faith. Pero hay gente allá afuera que necesita conocer esta fe. Que cuando decidimos dejarlo todo por seguir a Jesús, that whenever we decide to leave everything to follow Jesus, no matter the things that would happen, ni sin importar las cosas que puedan ocurrir, because this is basically what Joseph did. Esto es básicamente lo que José hizo. Porque él pudieron haberse enojado con él y haberlo también condenado a muerte. Something could happen to the life of Joseph, but he didn't care. He asked for Jesus' body. Él no le importó. Él pidió por el cuerpo de Jesús. Now, you know, our story, nuestra historia, your story, tu historia puede ser la misma, donde tú digas, yo voy a dar un paso de fe, I'm going to take a leap of faith where there is, I don't see anything, donde yo no veo nada, pero porque yo sé que el que me sostiene es Dios, because I know the one that sustains me is God. I know that the one that holds me is the everlasting Father, porque yo sé que el que me sostiene, el que me guarda, es mi Padre eterno. Los pasos de fe, sin importar las cosas que puedan ocurrirnos, los necesitamos tomar porque estamos también trayendo bendición a través de nuestra fe al cuerpo de Cristo. We're bringing blessing to the body of Christ every time that we take leaps of faith, because that encourages us. Eso nos anima. That challenges us. Eso nos anima a creer. Hey, if he was able to take a leap of faith, si pudo tomar un paso de fe, if God is sustaining him, y Dios lo está sosteniendo, God can do it with me too. Dios lo puede hacer conmigo también. Are you with me? ¿Estás conmigo en esta mañana? We are going to act in faith to leave a legacy despite the criticism. Vamos a dejar un paso, a dar un paso de fe para dejar un legado sin importar la crítica que pueda haber. If I can tell you how many stories, how many faces I saw during this time when we were planting, and we would say, we're going to plant a church. Y cuando decíamos, vamos a plantar una iglesia, people would look at us like, this guy's crazy. Why are you doing that? ¿Por qué estás haciendo esto? Are you okay? ¿Te sientes bien?
Are you sure? ¿Estás seguro? People discouraging us, gente desanimándonos, gente tratando de persuadirnos in a good way, but we can feel that the sense was like, don't do that, you know, I'm not with you, no estoy contigo, estás loco completamente. And we heard a lot of things and people could try to stop us, but we knew that this was something that was born in the heart of God. Pero nosotros sabíamos que era esto parte del corazón de Dios. A José de Arimatea, quizá lo criticaron sus compañeros, quizá lo criticaron sus amigos. When you take a leap of faith to leave a legacy, cuando tomes un paso de fe para dejar un legado, people are not going to understand it. La gente no lo va a entender, because faith is something crazy. Porque la fe es algo loco. It's something that people might not understand out there. Que algo que la gente muchas veces allá afuera no puede comprender. Pero Dios está buscando hombres que estén dispuestos a actuar en fe para dejar un legado, para que el mundo conozca que nosotros no dependemos de lo que dice la política. Nosotros no dependemos de lo que dicen las finanzas mundiales. Nosotros no dependemos de lo que está diciendo la medicina. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Nosotros dependemos de aquel que guarda nuestra entrada y salida. Dependemos de aquel el cual nos cubre con sus alas y en él estamos seguros. Ese es el Dios en el cual confiamos, y ese es el Dios que está esperando que te levantes con fe y para que dejes un legado en esta generación. How many of you are with me this morning? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? In the last thing I want to mention to you so we can leave a legacy. Y lo último que quiero mencionarte para que podamos dejar un legado is that we must act in love. Tenemos que actuar en amor. Yes. We must act in love. Tenemos que actuar en amor. Y sabes, si hay algo que carece en nuestro mundo, es amor. If there's something that our world is lacking in our days, it's love. And the real love that comes from Jesus. El verdadero amor que proviene de Jesús. Ese amor que solamente proviene del Padre. And Joseph acted in love because he was committed to the cause of Christ. José actuó en amor porque él estaba comprometido con la causa de Cristo. The greater the cause, the greater your commitment will be. Entre más grande sea la causa, más grande va a ser tu compromiso. I worked with youth for several years, and I'm still working with youth here. Y seguimos trabajando aquí, ministrando a los jóvenes aquí. And I've seen, you know, how many parents, he visto como muchos padres, you know, they dedican el tiempo, their effort, their strength, everything they have for the cause, so their student or their children, para que la causa, porque sus hijos se encausen, verdad, o vivan, o practiquen un deporte. You know, they spend times and hours, you know, for them to train and to practice. Oran, y pasan mucho tiempo para que ellos entrenen, practiquen. They raise funds so they can travel, recaudan fondos para que viajen. And they're committed to the cause for their children. Y están comprometidos a la causa de sus hijos. And this is great. And it's good. I'm not telling you that this is bad. No te estoy diciendo que esto es malo. But what I'm trying to tell you, pero lo que yo estoy tratando de decir es, para que podamos entenderlo como padres, is we're committing too much to the cause of sports or other disciplines for our children. Quizá nos comprometemos por los deportes, por la causa de otras disciplinas, por nuestros hijos. But if we ask ourselves and we're honest with each other, y si somos honestos unos con los otros, what are our children going to get after all of this? ¿A dónde van a llegar nuestros hijos después de todo esto que nos comprometimos tanto? And if they get good scholarships for college, great, amazing. Si tienen buenas becas para colegio, qué bueno, eso es maravilloso. But what I'm trying to tell you is, are we being committed to the cause of Christ with our families, with our children? ¿Estamos siendo comprometidos por la causa de Cristo con nuestros hijos, con nuestras familias? Así como los comprometemos, quiero que saques un 10, quiero que tengas buenas calificaciones, quiero que seas el mejor deportista. Are we encouraging them for the cause of Christ, where they are going to be able to meet Jesus and spend eternity with him, para que ellos puedan conocer a Jesús y pasar
pasar la eternidad con Él, as we are committed to so many other causes, así como nos comprometemos con otras causas, let's commit ourselves for the love of Christ, por el amor de Dios, a la causa del reino, a la causa del evangelio. No los estoy regañando, hermanos, solamente es palabra de Dios que quiere que escuchemos para que podamos dejar un legado. And that legacy must be left with love. Y ese legado se tiene que dejar en amor. Se tiene que dejar con amor. Voy a pedirle a mi hermano del piano si me acompaña. Tenemos que actuar. Solo habían pasado pocas horas de que Jesús había muerto. This was the day before the Passover. Y eso fue un día antes de la Pascua. A big celebration for the Jews. Una celebración muy importante para los judíos. So Joseph knew that he needed to prepare quickly. Él sabía que tenía que prepararse rápidamente. Why? Because he needed to prepare himself for the Passover. Él necesitaba prepararse como líder para la Pascua. But also this means that, you know, if he wouldn't work quickly, si él no trabajaba, no hubiese trabajado, no se hubiera movido, ido con Pilato para pedir por el cuerpo de Cristo, para aquellos que eran crucificados, ellos morían siendo el alimento por los buitres. Ahí los dejaban a los que estaban en la cruz. Los dejaban para que terminaran las bestias de comérselos. José sabía que necesitaba actuar rápidamente por amor al cuerpo de Cristo. Él sabía que no podía permitir. He couldn't allow Jesus to be eaten by the bees and by other animals. Él no podía permitir que el cuerpo de Jesús fuese el alimento de las bestias. Por eso vemos un compromiso completo. Y este acto de valentía, this act of boldness to ask for Jesus' body. When he goes before Pilate, cuando él va delante de Pilato, he goes with his friends as well. Él va con su amigo también. Los evangelios lo relatan, Nicodemo. Y él llevaba perfumes. Él llevaba lino, llevaban de las mejores ropas para envolver el cuerpo de Jesucristo. They loved Jesus. Ellos no podían permitir que Jesús muriera o terminara de esa manera su cuerpo ahí. Are we being committed to the body of Christ? ¿Estamos siendo comprometidos con el cuerpo de Cristo? Are we showing love to the body of Christ? ¿Estamos dando amor, demostrando amor al cuerpo de Cristo? If he acted this way, it's because he knew that he was the Messiah, that he was his Savior. Si él actuó de esta manera, es porque él sabía que Jesús era el Mesías, era su Salvador. It is time for us to commit for the love, for the cause of Christ. Es tiempo de que nos comprometamos por la causa de Cristo so others can know Jesus. But we need to commit with our love to him and to others. Pero necesitamos comprometernos a amarnos con amor por otros y por la iglesia. Just listen to this. Joseph could have been worried about the Passover instead of worrying about the body of Christ. José pudo haber estado preocupado más porque esa era una ceremonia muy importante en la cual él tenía que estar, en la Pascua, y en la cual él tenía que formar parte también. Y pudo haberse preocupado mucho por estar listo para ese momento, pero él actuó rápidamente. It is believed that he acted in between, after 3 hours that he was dead. Él actuó rápido, así 3 horas casi después de que él muriera, antes de que oscureciera, para que todo pudiera estar listo. So he could take Jesus to the tomb, para que pudiera llevar a Jesús a la tumba. Pero él actuó rápidamente. Por amor al cuerpo de Cristo. We need to act quickly, rapidly. Tenemos que actuar rápidamente for the love of the body of Christ. There are many families out there that are losing hope, that they're losing, you know, salvation.
but because we're focusing more on the things that we gotta do, that we want to do, that we want to accomplish. But we learn from the example of Joseph that I know what tomorrow is going to happen is a big day, but first, the body of Christ. Yo sé que lo que mañana tengo que hacer es muy importante, es algo muy, algo en lo cual yo tengo que ser parte, pero primero es el cuerpo de Cristo. Primero es que su cuerpo pueda descansar en un lugar. I believe that Jesus is speaking to all of us today because I know that because of the things that we're going through, we might be focusing so much in the things that we got to accomplish for our family and to have everything for them and to prepare for them and to bless them and to do something for their lives. Y hacer, yo sé que nos hemos, el Señor quiere hablar en nuestra vida porque sé que nos hemos preocupado quizá mucho por las cosas que tenemos que dejar listas para nuestras familias, que ellos estén protegidos, que nada les falte, pero hermanos, cuando nosotros nos preocupamos por el cuerpo de Cristo, Jesús se encarga de nuestras necesidades. When we focus in the body of Christ, when we focus in leaving a legacy for the cause of Christ, cuando nos enfocamos para dejar un legado para la causa de Cristo, por amor a Él, because we love Him so much, God is going to take care of our own needs. Dios va a tener cuidado de nuestras propias necesidades. I don't know where you're going through today. No sé por qué tú estés pasando hoy, pero Dios te dice, deja de preocuparte. Deja de afanarte. Yo tengo control de tu vida. Ven y ten cuidado de mi cuerpo. Come and take care of my body. Come and take care of your brothers and sisters. Come and take care of the lost. Ven y ten cuidado de los perdidos. Leave a legacy just for the love that we have for Christ. Deja un legado solo por ese amor que le tenemos a Cristo. Joseph acted in love, giving the best for the body of Jesus. José actuó en amor, dando lo mejor para el cuerpo de Jesús. What he gave to Jesus was the best tomb, fue una tumba. He didn't know that tomb was going to be for Jesus when he was building it. Él no sabía que esa tumba que estaba construyendo en aquel momento iba a terminar siendo de Jesús el Mesías. Pero él lo estaba haciendo con lo mejor que él podía, porque él yo creo que él entendía, tarde que temprano voy a morir y tengo que morir en un lugar digno. Porque si hablamos de los que son crucificados, ellos, hermanos, o eran dejados en la cruz y se los comían los buitres, o ellos los enterraban junto con todos los criminales. Y Jesús, el Hijo de Dios, the body of Christ, Jesus Christ, the Son of God, couldn't lay with the criminals. Él no podía estar con los criminales. Él no podía estar en ese lugar, pero José con amor le da lo mejor, lo que él tenía, esa tumba, para que ahora Jesús pudiera ser sepultado como uno de los reyes, como uno de aquellos que eran los más importantes de aquel lugar. Eso no es maravilloso, eso es un acto de amor hermoso, porque él está dando todo lo que tiene. And you know, sometimes we look at ourselves and we're like, okay, I need to wait until I have so I can give. Muchas veces esperamos, pues decimos, tengo que tener para poder dar. But you know, it doesn't work this way in the kingdom mindset. Eso no funciona en una mentalidad del reino. Because God has already blessed us so we can bless others. Dios ya nos ha bendecido para que podamos bendecir a otros. When we started this journey as church planters, cuando comenzamos esta jornada como plantadores de iglesia, we knew there were going to be a lot of challenges, including financially as well. Sabíamos que iban a haber muchos desafíos, incluyendo los financieros, personalmente hablando. And I remember that one of those days, yo recuerdo que uno de esos días, a woman, a humble woman, una mujer humilde, una mujer con mucha necesidad, called us, nos llama, and told us, y nos dice, pastors, I have something for you. Y nos dice, pastores, tengo algo para ustedes. When she called me, I was like wondering what she has, qué es lo que ella tiene. When we got to meet her, cuando llegamos a verla, she opened her trunk, ella abre su cajuela. And when she does this, cuando ella hace esto, I see her trunk full of groceries. Veo su cajuela llena de alimento y de mandado para nosotros. A lot of food. Lots of food, lots of things that you can imagine. Muchas cosas que se pudiera imaginar usted que necesita una casa con un niño de 2 años. Muchas cosas que se puede imaginar con una mujer y con un varón que también de repente tienen algunos antojos. Y recuerdo que ella abre esta cajuela y vemos lleno.
I remember that when I saw that, I couldn't, no pude más. And I started crying and started thanking the Lord for His blessing and His provision for our lives. But when she gives us that, cuando ella nos da esto, nos dice, God has already called me and asked me to do this every month, cada mes, to bless your life and to bless your family, bendecir tu vida y bendecir tu familia. When she said that, I understood that God was walking with us. And cuando ella dice esto, yo entendí que Dios estaba con nosotros y caminando con nosotros. And it's been month after month that she lets us see this. It's mes tras mes que Dios nos permite ver esto a través de la vida de esta mujer. But God has been giving us a lot of lessons through all this journey, through the life of this woman. Dios nos ha dado muchas lecciones a través de la vida de esta mujer. And one of these lessons is this one. Y una de las lecciones es esta. De que it doesn't matter how much you have, no importa cuánto tú tienes, poco o mucho, el Señor nos bendice para que nosotros podamos bendecir. Esta mujer dice, yo no tengo mucho, pastor, pero esto es algo que yo puedo darles a ustedes y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. The first days that we saw that, we were like, this is a lot. We got to do something with it. Necesitamos hacer esto porque es demasiado. And through all these months, we've been able to bless families in need as well because they need that too. Porque ellos también necesitan. And every time that we go and bless them, cada vez que vamos y los bendecimos, les compartimos esta bendición, ellos vemos también en ellos ese gozo en su corazón porque una necesidad está siendo suplida. Because a need is being provided, a need is being fulfilled. 2 Corinthians 9:11 says, Segunda de Corintios 9:11, subraye esto. Because the word of God says you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. La Biblia nos dice que serás enriquecido en cada oportunidad para que puedas ser generoso en cada ocasión. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Y a través de esto, tu generosidad será agradecimiento a Dios, o dará agradecimiento a Dios. Every blessing that we receive is a sign that we are rich in Christ. Cada bendición que recibimos, hermanos, hermanas, es una bendición de que somos ricos en Jesucristo. Don't wait for wealth to come to show your love to Christ through your generosity. No esperes a que abundes, a que tengas muchísimo para poder demostrarles a otros que tienes el amor de Cristo en tu corazón. You have already been blessed by God, so use what He has placed in your hands to bless others, to build the body of Christ. Usa lo que Dios ha puesto en tus manos para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando comprendemos que somos ricos en Cristo, daremos sin medida. Y sin medida seremos bendecidos por Él. ¿Y qué es? Cuando somos bendecidos en Cristo, cuando comprendemos su bendición, daremos sin medida y sin medida seremos bendecidos. I want you to stand on your feet. Quiero que te pongas sobre tus pies. It is worth to commit to the cause. Vale la pena comprometerse a la causa. To the cause of the church. Para la causa de la iglesia. You just saw the challenge that we have to raise $25,000 within 6 months. Acaba de ver ese desafío en el cual hablamos de recaudar $25,000 para la causa de la iglesia. The goal is for us to have more so we can bless more. Because through this, if we've been able to do a lot of things throughout this whole year, what we have given, si hemos podido tener todo lo que hemos hecho durante todo este año con lo que hemos dado, hemos podido bendecir otras familias, hemos podido hacer otras cosas por niños y personas, imagínense lo que Dios puede hacer cuando estemos dispuestos a dejar un legado y podamos dar un poco más, desprendernos un poco más de lo que tenemos para que otros también puedan ser alcanzados. In this cause or this legacy offering that we're going to give, ese legado, esa ofrenda de legado que vamos a dar, is so we can continue working smoothly without getting concerned about, hey, the rent expenses, the bills, and it's stuff that we got to pay. Es para que ya podamos seguir trabajando y funcionando tranquilamente sin preocuparnos por tantas cosas, but also so we can do more outreaches, pero también para que podamos hacer más alcances donde la gente pueda conocer a Jesús. It's so we can bless other church plants.
There's a church plant in Mexico that needs our support. And why do we have to wait until we have so we can bless them? Why don't we just bless them today as we've been blessed? With this fundraiser, we're going to be able to sponsor that Bible school student in Mexico so they can continue learning the Word of God and they can spread the gospel through all, whatever God sends them. A través de estos recursos que vayamos a recaudar, vamos a también dar una beca a un estudiante de una escuela bíblica para que también el Valle predique a donde Dios lo envíe. Through this offering, through this legacy that we're going to leave, a través de este legado que vamos a dejar, we're going to continue providing with better resources, English classes, music classes, art classes, and we're going to go beyond what God has called us to do so we can reach out our community. My question for you today is, are you willing to leave a legacy? Mi pregunta para ti en esta mañana, la pregunta que Dios tiene para ti hoy es, ¿estás dispuesto a dejar un legado? Are you willing to act in faith? ¿Estás dispuesto a actuar en fe? Are you willing to act in this time with love? ¿Estás dispuesto a actuar en este tiempo con amor para que podamos seguir creciendo y expandiendo el reino de Jesús en esta tierra? If you are, I want you to lift up your hands. Si tú lo estás, yo quiero que levantes tus manos y le digas, Señor, ¿cómo es que yo puedo dejar un legado a esta generación? What is what I can do to leave a legacy to this generation? What is what I can do, Lord Jesus, so I can sow a seed to this community? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuánto puedo dar, Señor, para dejar un legado a esta comunidad, una semilla a esta comunidad? We are rich in Christ. Somos ricos en Jesús. Y Él nos ha dado sus bendiciones. Y si hemos recibido sus bendiciones, eso nos habla que podemos nosotros también bendecir a otros. Eso nos habla que también podemos ver por otros para que el reino de Cristo siga siendo expandido. José de Arimatea estuvo dispuesto a arriesgarlo todo y darlo todo por Jesús. Ahora tú y yo también podemos hacerlo para que el nombre de Jesús sea glorificado. And I believe, y yo creo, that Anchor Church will start growing and we're going to start, you know, reaching out the lost, y vamos a comenzar a alcanzar al perdido, y Dios comenzará a moverse entre nosotros de una forma que no lo ha hecho durante ese tiempo. Pero recuerden, we just need to sow to leave a legacy. Necesitamos sembrar para dejar un legado, and you'll be amazed, y te sorprenderás en lo que Dios puede hacer y hará contigo, pero también entre nosotros. Señor, yo me rindo a ti, aquí está mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Dígale, pon en mi corazón, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? ¿Cuánto, Señor, puedo dar? ¿Cuánto puedo sembrar? ¿A quién puedo buscar para que también se una a este proyecto? Yo creo en ti. Is going to start passing out some envelopes and some cards. These cards, you're going to fill them out. Vas a llenarlas. If you feel that God is calling you, si tú sientes que Dios te está llamando y Dios ha puesto algo en tu corazón para to go the extra mile, ir la milla extra.
plant a seed, y plantar una semilla que nos ayude a seguir adelante como iglesia para expandir y compartir y bendecir. Si lo hemos hecho, si ya lo hemos hecho, como les decía hace unos momentos, yo creo que podemos hacer aún más. Por eso Dios nos ha llamado a sembrar en este año, para que podamos seguir viendo esa cosecha de almas y que gente sea alcanzada y sea bendecida y conozcan a Jesús a través de este lugar, a través de su vida. We're gonna start passing out this, and I want you to be honest with the Lord. Seas honesto con el Señor y hagas esta promesa. At the end of the day, it's not for me, it's not for your neighbor, it is for the kingdom, es por el reino, es por la gente de que está en necesidad. And if whatever amount God gives you to give, that is a seed that we're going to pray for God to bless you, que oramos que Dios te bendiga. We pray that for God to prosper you. Oramos para que Dios te prospere y multiplique todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas. Pero también para que el Señor lo bendiga y podamos nosotros ver esa semilla dar fruto, fruto abundante, y que el nombre de Dios sea conocido aquí en esta área de Macal. Take it as a family. You're going to give this, you're going to fill it out. Y lo entrega al final a nuestro hermano. You can take the envelope with you. Puede llevarse el sobre. We're going to have some envelopes here at the entrance in case you miss it. But it's so, this is a special offering you're going to give through all this 6 months. We're gonna start, you know, reaching out people, businesses, people that want to partner with us for God's kingdom. So we could bless our community. I want you to pray. Quiero que oremos conmigo antes de que tú la llenes. Y vamos a orar creyendo que el Señor va a bendecir, va a multiplicar y va a proveer. Tú dices, yo no sé si pueda hacerlo, no sé si vaya a tener lo suficiente, pero Dios, si tú ya tienes esta cantidad en tu corazón, en tu mente, Dios se va a encargar de suplirte a ti para que puedas tú cumplir con esta promesa. Yo lo creo. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, y dile, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que tú me das a mí de dejar un legado. Señor, tú me has bendecido mucho. Me has bendecido, y aún en los tiempos de escasez aparentemente para mí, tú ahí te sigues manifestando y sigues proveyendo, y eso es señal de que tú estás conmigo y que no me has dejado y no me dejarás. Hoy, Señor, yo te pido que bendiga nuestras vidas, bendice a tu pueblo, a tus hijos que están, Señor, por hacer esta promesa que va a dejar un legado a esta generación, a esta comunidad, y estamos orando y creyendo que podrá dar fruto, y fruto abundante, que veremos una cosecha de almas para expandir tu reino, y todos conocerán de Jesús a través de la iglesia Ancla. Oramos por aquellos niños, mujeres y hombres y familias que vendrán a este lugar a aprender inglés, aprender, Señor, artes y música. Oramos por aquel estudiante que aún no conocemos, pero que será bendecido a través de esta beca. Oramos, Señor, porque sabemos que todo lo que tú habrás de proveer, Señor, para nosotros como iglesia, será fruto y fruto abundante. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de los recursos que tú nos das. Y ayúdanos, Padre, a poder seguir viendo en medio de tanta, Señor, necesidad, en medio de tanto caos, ese deseo en nuestros corazones por dejar un legado. A ti damos gloria y honra por siempre. Amén. Amén. You can fill it out, and as you fill it out, say thank you, Jesus, and I believe that God will bring provision to your heart, to your life. We're going to be praying for you. Yo también me voy a unir a esta semilla y vamos a aportar y vamos a dar, porque esto se trata de todos nosotros. Y lo que se pueda, eso Dios lo va a bendecir. If you know people, if you know organizations that we can reach out to, let us know so we can prepared everything that is needed to present this project to them as well, and we look forward for them to partner with us
and to for them to expand God's kingdom. Amen. Usted conoce personas, organizaciones, déjenos saber y a través de ellos también vamos a poder nosotros contactarlos y preparar todo lo necesario para que ellos también sean parte de este legado. To be dismissed. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra este día. Brother Junior, you can lead us in prayer, and I'll see you at the entrance. God bless. Cerremos nuestros ojos, hermanos. En esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. En esta hora te pedimos que tu gracia, que tu bendición, tu presencia, Señor, nos acompañe a nuestros hogares, Señor, y que el resto de la semana podamos, Señor, sentir tu presencia, sentir tu respaldo en todo lo que hagamos, en nuestros trabajos, en la escuela, en nuestras familias, Señor. En esta hora te pedimos que nos lleves con paz, que nos lleves, Señor, a salvo a nuestros hogares, Señor, que podamos estar en los próximos servicios aquí en tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Estamos despedidos, hermanos.